Pero ahora nos vamos con El Ojo de la Noche en Cali, que nos tiene las historias de varios atentados contra niños y adolescentes. Allí está Yanio Díaz, quien nos tiene todo lo que ocurrió mientras los caleños dormían. Adelante, Yanio, con su reporte. Buenos días. Buenos días, Juan Diego. Pues son dos hechos de violencia que se presentan en diferentes sectores de la ciudad, en acciones sicariales, donde mueren tres personas y otras tres resultan heridas. La primera se presentó en el suroccidente de la ciudad, donde un menor de 16 años fue asesinado y otras tres personas resultaron heridas. Y la otra situación es un doble homicidio en el nororiente de Cali. Hacia la medianoche llegaron hombres fuertemente armados en motocicleta hasta el sur de Cali, quienes dispararon contra las personas que departían frente a la casa. El resultado de la acción sicarial son tres personas heridas y un menor de 16 años muerto. Uno de los habitantes contó los momentos que vivió al escuchar la fuerte balacera. Yo no me asomé, es que ni para acá pegué, sino que yo me quedé allá, porque pues para que una cosa de esa uno no se mete. El hombre dijo que en este barrio son constantes los enfrentamientos a bala y la comunidad terminó acostumbrándose a estos hechos de violencia. Pues a mí no me dio susto, sino porque, o sea, ya uno está enseñado a escuchar las balas, porque ya eso aquí se volvió deporte. Sí, eso es. Prácticamente ya se volvió deporte, entonces ya uno escucha un tiro, ya uno no se le da nada. Entre tanto, en el barrio Petecuy, en el nororiente de la ciudad, dos hombres fueron asesinados a disparos, entre ellos un menor de edad, según varios de los habitantes, cuando estos cruzaron una frontera imaginaria. Las autoridades investigan el caso y no descartan retaliaciones entre bandas criminales. Frente al hecho sicarial que se presentó en el suroccidente de Cali, pues estas tres personas que resultaron heridas son atendidas en el Hospital Universitario del Valle. Entre tanto, en el barrio El Vallado, oriente de Cali, un menor de 10 años resultó herido al ser atacado por hombres, por pandilleros, en el momento en que este cruzaba una línea imaginaria. El menor de 10 años fue llevado al Hospital Carlos Carmona, en ese mismo sector de la ciudad, y debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido al Hospital Universitario del Valle, donde a esta hora permanece hospitalizado. Hasta el Hospital Carlos Carmona, en el oriente de Cali, fue llevado el niño de 10 años, quien recibió 8 puñaladas, según su madre, a quien le protegemos la identidad, por cruzar una supuesta frontera invisible cerca del lugar donde viven. Es por lo que vivimos nosotros, para el lado de los enemigos de ellos. Entonces lo llamó y lo cogió en la camisa, y como él sabe que nosotros vivimos en ese lado, entonces lo chuzó. Señaló que son varias las pandillas que se disputan el control de esta zona de la ciudad. Pues eso es insólito, sinceramente, un niño, imagínese. Y si hubiera tenido un arma me lo había matado, un fierro, como dicen ellos, me lo había matado. Durante varios minutos el menor de edad fue estabilizado por los médicos del centro asistencial y posteriormente fue remitido al Hospital Universitario del Valle. Ingresa el paciente, 10 años, paciente masculino, herida penetrante en tórax anterior y posterior izquierdo y 5 heridas en miembro superior izquierdo. Comprometieron pulmón por la gravedad de las heridas, entonces se decide remitir al paciente al Hospital HV. El niño fue sometido a un procedimiento quirúrgico debido a que sufrió heridas en uno de sus pulmones. Pues la madre de este menor ha rechazado este hecho de violencia contra un niño de 10 años, quien es su hijo, el que ha resultado herido en este ataque por parte de las pandillas, y le ha pedido a las autoridades que adopten medidas de protección para este menor para que no sea víctima de nuevos ataques. Información desde Cali, Yanio Díaz, Noticias Caracol.